El especialista en temas educativos Vicente Martínez valora de positivo que colegios privados suspendan las clases presenciales para evitar más contagios de COVID y recomendó que esa alternativa los directores de colegios públicos deberían de tomarla en cuenta. Yo alabo la inteligencia de directores de centros escolares que están suspendiendo las clases por un periodo y la están haciendo de manera virtual. Esto deberían hacer todos los directores de centros públicos y privados en este momento tan difícil que está pasando nuestro país. Ya no son solamente las escuelas y los colegios, sino ya ustedes, como han visto el día de hoy, ya están las universidades también metidas en este rollo, porque es una emergencia nacional lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que el Ministerio de Educación debe tener un poquito más de responsabilidad, no solamente hacerlo de manera teórica, sino hacerlo a través de la práctica, porque no es lo mismo que vos digas a una escuela que usen el lavado de manos, que usen el alcohol o que usen el alcohol gel, si vos no se lo envías. Entonces, en este momento, la situación del maestro, el maestro no tiene ni siquiera para comprar un litro de alcohol. El Ministerio de Educación tiene que llevar el alcohol a la escuela para que los niños también tomen esa forma de actitud y de responsabilidad para que esta enfermedad no se siga expandiendo en nuestro país y en el mundo entero, principalmente en las escuelas. Asimismo, recomienda que de no suspenderse, las clases se deberían de implementar de manera rotativa en el sector público. La escuela pública tiene un mínimo de 40 alumnos. ¿Qué le cuesta a la escuela pública hacerla de manera rotativa? Por ejemplo, 20 el lunes, otros 20 el martes, como lo están haciendo algunos colegios privados, ¿verdad? Lo están haciendo de esa manera. O también pueden hacerlo a través de la... De los otros tipos de medios de comunicación. Pero sabemos la situación que está pasando en el Ministerio de Educación es que no están poniendo ese interés para que vayan de esa manera rotativa los alumnos, porque si lo hacen de manera virtual, la situación económica también no presta las condiciones para que se haga ese tipo de aprendizaje de esa manera. Noticias 12, Darlene Téllez.